A todos los amigos de las abejas que desde Londres, Escocia, la Ciudad de México y otros lugares se están solidarizando con nosotros en este Día de Muertos, en que recordamos a nuestros 45 mártires de Acteal. Reciban un saludo afectuoso y agradecido desde esta tierra sagrada de Acteal, que hoy visitan nuestros mártires de una manera especial, pues en realidad ellos y ellas están siempre con nosotros. Como ustedes saben, el día 12 de agosto la Suprema Corte de Justicia de la Nación liberó a 20 paramilitares porque solo tomaron en cuenta su palabra y nunca escucharon a los declarantes ni sobrevivientes de Acteal. Se había dicho que el miércoles 28 de octubre los ministros de la Suprema Corte darían su fallo para que otros 31 paramilitares pudieran quedar libres, incluso los ya confesos, con el mismo argumento que usaron antes, de que hubo violaciones durante su proceso. Les pedimos a ustedes que estén al pendiente de estos acontecimientos. Una vez más, agradecemos su solidaridad y la de todos los que en este día, aunque estén en lugares lejanos, unen sus corazones a los nuestros y al corazón de nuestros abuelos y abuelas, de nuestros padres y madres, de nuestros tíos y tías, de nuestros hermanos y hermanas mayores y de nuestros hermanitos y hermanitas que le arrancaron su vida el 22 de diciembre de 1997. Todos en un mismo espíritu, el espíritu de la vida que resucita de la muerte, seguimos y seguiremos denunciando la mentira y proclamando la verdad hasta que se haga justicia. Fraternalmente, la voz de la sociedad civil Las Abejas por la mesa directiva.